padres, chicos, amigos de los chicos. Estos conciertos nuestros que desde hace mucho tiempo los venimos haciendo uno por año. Es la ocasión que tenemos y que tienen los chicos de hacer algo especial en el año, porque cuando se estudia de manera privada no hay exámenes, ¿verdad? No hay pruebas, pero sí hay incentivos, y esto es un incentivo muy importante. Nosotros queremos compartir con ustedes, como todos los años, que vean cómo estos chicos están haciendo su proceso musical, se están musicalizando. Son chicos normales, no digo comunes, son chicos normales que hacen una vida normal adentro de esta gran ciudad. Quiere decir que se levantan tempranísimo por la mañana, como todos los chicos que están por ahí o los chicos de ustedes. Se levantan bien temprano, van a la escuela, a veces salen a la escuela. Hay un solo día, los que tienen doble escolaridad, hay un día que tienen medio turno, y entonces a lo mejor ese día vienen a tomar una clase de piano. Es algo muy, muy valioso. Todos estudian piano, todos hacen piano, vienen a su clase porque les gusta, porque quieren, nadie los obliga. No vaya a haber alguno que diga, no, a mí no, acá, ustedes los obligan, chicos, por favor, porque yo no ensayé eso. Pero yo creo que todos les gusta la música, la aman, pero póngale la firma. Todos aman la música y ninguno se mata estudiando una hora, dos horas, tres horas por día. No existe eso entre los chicos normales y que viven en una gran ciudad. Entonces, es bien importante porque algunos han estudiado para este concierto, han aprendido cosas nuevas que querían aprender. Algunos están ahí todavía sin terminarlas del todo, pero como esto es una clase abierta donde los invitamos a ustedes a pasar, ¿no? Como si fueran la casa de nosotros, está todo bien. Los que ya la saben a la pieza la pueden mejorar, así que esa es una gran, gran, gran oportunidad, estos conciertos. Y es una gran oportunidad también para los profesores, para mí es una gran oportunidad, porque yo así los conozco más a los chicos, veo qué tal tocan en público, vean si les gusta, si no les gusta, todas esas cosas veo, ¿no? Y generalmente me lleno de alegría cuando veo que sí, que les gusta tocar en público. Y no solamente tocan en conciertos, no se crean, esta nena que va a empezar nuestro concierto, que es Lucía, que está ahí, Lucía, ¿no? Después yo les voy a hablar más de Lucía. Solamente una cosa, esta semana pasada vino el profesor de música en el colegio de ella y dijo si alguien sabía tocar piano. Entonces ella levantó la mano y le dije, ¿no levantó nadie más la mano? Sí, levantó otra chica, le digo, ¿y con quién estudia? Dice, yo le enseñé algo. Entonces, la proporción de gente, de chicos que en un colegio importante de Buenos Aires aprenden piano es mínima. Así que estamos muy cotizados nosotros. Esto es una cosa, por eso les quería decir, vean esto como una, también, pienso que también es algo bonito para ustedes porque no van a ver cosas perfectas, acabadas, pero van a ver cosas vivas. Todo lo que ustedes van a ver hoy es verdadero, vivo. Los más chicos no tienen idea qué van a hacer después con la música, porque no saben, falta mucho tiempo para elegir si van a hacer, a qué se van a dedicar cuando sean grandes. Pero nuestros jóvenes, hay una buena proporción de jóvenes que sí, que ya están eligiendo la música como profesión. En ese momento el chico asume y se hace totalmente responsable, en el momento en que él decide. No hay otros que decidamos por el niño.
ni los profesores, ni los padres. Es el chico y el joven el que van a decidir qué hacer. No obstante, el poquísimo tiempo que les queda en el día, estos chicos disfrutan aprendiendo obras musicales en todos los estilos y al mismo tiempo aprenden el lenguaje musical. El lenguaje musical es el lenguaje de las notas. Porque si nosotros somos músicos y hacemos música, más vale que tenemos que saber notas, porque es como que fuéramos al colegio, a la clase de matemáticas y no supiéramos los números. O fuéramos a escribir y no supiéramos las letras. Acá todo el mundo tratamos de que conozcan letras, las notas y que entiendan un poco lo que está pasando con la música. Nuestra tarea apunta a que aprendan música. Miren, nos interesa que aprendan con facilidad, otra cosa con F, con felicidad, con participación y con la mayor corrección posible, para que si algún día deciden, como Demián o como Santiago, que no sé si está hoy por acá, Santiago Bachter, que se está recibiendo en la carrera de composición en la UCA y que es el primer año que no lo tenemos acá trabajando activamente, cuando deciden dedicarse a la música, no hay nada para corregir ni para empezar de nuevo. Hay que ir solamente para adelante. Por eso tratamos de ser, de enseñar con la mayor corrección de la que seamos capaces, ¿no? No es necesario reaprender, corregir, sino completar y perfeccionar lo que saben. Hoy tenemos el placer, como les decía, de abrir para ustedes las puertas de nuestro estudio para mostrar qué hacemos y cómo hacemos. Y para que los chicos vayan creciendo con la música, que se musicalicen y se vuelvan cada vez, como son todos estos chicos, cada vez más sensibles, más inteligentes y más buenas personas, ¿no es cierto? Así que yo les aseguro que estos chicos son un encanto. Vamos a empezar. Acá tienen ustedes un... antes de empezar, yo tengo que agradecer, además de agradecerles a ustedes, que ya les agradecí, tengo que agradecer la hospitalidad, la cordialidad de esta maravillosa sala. Gracias a las autoridades, a don Horacio González, el director, gracias a Ezequiel Grimson y Mariana Rosas, que están a cargo de la parte música, o sea que hemos tenido de ellos la mayor comprensión y colaboración impresionante. Y ahora tenemos que agradecer a los colegas y compañeros que nos van a ayudar con las luces, con el sonido y con todo lo que seguramente han tenido que hacer en esta sala que nosotros vamos a dejar dentro de un rato. Así que muy, muy, muy agradecidas siempre. Empezamos el proceso. Le vamos a pedir a ustedes, vengan a ver, les voy a ir mostrando por tandas. Párense todos hasta más bien para que los vean. Acá tenemos entre 7 y 9 años tenemos. Esta nena, a Sofía la presentamos en el concierto del año pasado cuando tenía 7 años. Y la presentamos junto con una gran amiga de ella, que era la Margarita, la Margie Páez, que no puede estar hoy acá con nosotros, pero que sigue firme con la música y sigue estudiando. Pero hoy, lamentablemente, no puede estar. Y ellas tres forman un terceto, porque Sofía es amiga de Margarita, Margarita es íntima amiga de la Luli. Así que este terceto... se conocen, van una a la casa de la otra, etcétera, etcétera. Yo las conocí cuando tenían 7 años. Este año, a mitad de año, cumplieron 8, las tres, casi cerca una de un cumpleaños del otro. Quiere decir que ella está en segundo año, ¿no? Y la Luli está en primer año, pero como ya tenía también la misma edad, avanzó muy rápidamente. Y acá tenemos a dos caballeros que son de mi familia, que son hijos de mi hijo Cristian y de Gabriela Ferrucci.
Él tiene 7 años, quiere decir que tiene un año menos, que tiene la misma edad que ellas tenían cuando empezaron. Y Juan Martín era alumno mío, pero ahora es alumno de su papá y del estudio de su papá. Pero yo los invito, me imagino que ustedes están contentos que yo invite a ellos. Entonces, vamos a pedirle, cada uno preparó algunas cosas, saben un montonazo de cosas, de muchísimas. A la Luli, a la Lucía Ackerman, Lucía, vení, ya probaste el piano. Venga, ahora sí se pueden sentar, después yo lo voy a presentar a cada uno. Lucía toca algo para ponerse contentos, por ejemplo, go man go, que en inglés quiere decir vamos hombre anda, también podría ser vamos mujer anda o vamos gente anda, ¿no? Así que hay que tocarlo con entusiasmo, go man go, a ver. ¿Escucharon eso que decía Cefina? Como ella no sabe todavía que hay que saludar. Eso a uno le da ánimo, ¿no? Tocar el go man go. Y va a tocar ahora algo que está en primera audición. Una danza de Carlos. Una danza al estilo alemán. ¿Qué tal? ¿Les gustó el lado re? Ajá. Correte un poquito, yo me voy a sentar acá. Ella lo toca y lo canta con notas, ahora lo voy a tocar yo para que ella no tenga que hacer tanto trabajo. Lado re, a ver. Lado re, lado re, lado re, sol mi do re. Lado re, lado re, lado re, sol mi do re. Sol, sol. Sol, mi, re, do, re, la. Sol, mi, re, do, re. Sol, mi, re, do, re, la. Sol, mi, do, re, la, do. ¿Qué tal si todo el público dice? A ver si todo el público canta. La, do, re, la, do, re, sol, mi, do, re. Todo el mundo. La, do, re. La do re, sol mi do re. Ajá. Hasta que ustedes vieron. Ella lo puede cantar de memoria también, ¿no es cierto? Y la pantera rosa para ustedes. Tranquila la pantera, ¿no? Va. Disimulemos. Tres veces para esa idea de ella para despedirse. Buenísimo. Aplausos, vení, parate. Ahora estás así. Ahora después van a tocar junto con ella, ¿no? Bueno, acá viene
Así que fíjense, ella está terminando su primer año, Ahora está la Sofi. La Sofi va a tocar una música que nosotros acá tocamos para apoderarnos de un piano que no conocemos, para sentirnos bien. Climbing era, ¿no? Lo que vas a tocar, ¿no? Bueno, toca climbing, la primera parte, la segunda. Se llama Subiendo la Montaña. Subimos a la montaña, cuando llegamos arriba a la montaña cantamos tírala, tírala, etcétera. Capicúa, primero sube por la montaña de Do, la de Sol y la de Do. Bajamos de la montaña, primer día de excursión. El pin y el pom. Segunda parte. Ahora ya no estamos en Bariloche, ya estamos en el Calafate, dice. Esta es más emocionante que la primera. Por senderitos, otro senderito, sol, segundo, tercero, repetimos la primera parte, ABA. Volvimos a Bariloche y ahora bajamos por simplemente, sin senderos. El acorde de Do y el Pom. Mira para allá, mi novio, saluda. Sonría. Bueno, ella está cursando su segundo año de piano, así que esto ya parece música clásica, ¿no? La segunda que tiene ella, vos querías tocar segunda Amelie, ¿no es cierto? Bueno, Amelie que es para grandes, pero bueno, ella tenía ganas de sacarlo y bueno, lo sacó. Conoce bien cómo está hecho, a ver, la idea que tuvo el señor este que la hizo. Seguro que ustedes la conocen, a ver. Y vuelve el tema principal, ¿no? O sea, ese era el más caro. O sea. Y bueno, se terminó, ahí está. Saludos. Bueno, esto no es fácil, además acuérdense de las levantadas a las 7 de la mañana, la venida del colegio a las 3 de la tarde, toda esa historia, ¿no? Y ella va a tocar otra pieza que la van a escuchar después también por otra persona que está acá. Esto que nosotros hemos puesto, no es que ponemos piezas repetidas, en el colegio hay cosas repetidas, claro que sí, todo tiene que hacer tal lección, tal otra, si nosotros tenemos algunas cosas repetidas porque sirven para alguna cosa especial. Y ahora tenemos escalera a la luna que sirve para hacer escalas. También pasan muchas cosas en estas escaleras a la luna. ¿Sí? Vos a mí no me hagas caso, yo les cuento lo que pasa. Dale, do, re, mi, fa, sol, ácido. Y pa.
al la, bajo al fa, al sol. Los cuatro acordes de jazz. Con un adornito. ¿Sabes? Paso el dedo y abro. Y otra bajada. Ahora un yo patino, tino, tino, yo patino, tino, tino. Estamos patinando. Con notas, por supuesto. Se viene una super escala, larguísima. Miren, sigue, sigue. Y ahora viene un acorde de terror. Pedal. Y ahora un acordeón en el medio. Sol. Que se abre, el acordeón se cierra. Se abre, se cierra. Ya se está terminando la audición. Hay que despedirse. Sol, chau, chau. Bueno, esas cosas son clásicas. Esa pieza la hizo en uno de nuestros seminarios en los 70 y tantos, en los 80 lo hizo nuestra querida colega Nessie Moore. Y bueno, sigue siendo famosa porque nos sirve, nos sirve. Acá les presento a Manu de Gainza, que tiene 7 años, cumple hace muy poco, ¿no? 7 años y un mes más o menos. Hizo como 3 o 4 cumpleaños. Vení, sentate acá. Manu es, les va a tocar para ustedes un tema de un conjunto que se llama Europe. ¿Y cómo se llama el conjunto? ¿Cómo se llama la pieza? Esa, la canción. Disculpame, yo dije pieza, era la canción. La sol, la re, si la si la sol. Algo de countdown, ¿cómo se llama? Final countdown. Los que no saben inglés, vayan a estudiar y después ya se van a enterar. Vamos. Esto es una pieza para grandes, pero él es chiquito y se vino con esa pieza. Aprovechá, levantate. Él sabe las veces que tiene que tocar cada cosa, ¿no es cierto? Y después cómo es el final y todo, y cómo el principio. A mí me encanta esa pieza, y así que nosotros se la vamos a aprender. Si a ustedes les gusta, yo se la copio. Bueno, y tocó un poquito de Escaleras a la Luna, porque él es chico, también es muy chico, así es. ¿Conocen ustedes a esta canción? Bueno, hasta ahí nomás la vamos a hacer ahora porque ya estamos un poco, porque la conocemos. Salude, amigos, salude. Las dos señoritas tenían que tocarnos algo todavía. Nos tenían que tocar unos palitos con swing a cuatro manos. ¿Qué dices? Yo voy aquí, 1, 2, 3, 4, ya te pusiste los huesitos adentro de los dedos, ya, listo. Ella tiene que agarrarla justo cuando la tiene que agarrar. (Risa)
¿Qué tal? Ahora van a tocar otra. Ellos saben todo lo que pasa. No se crean que acá nosotros cuando jugamos, cuando le decimos nota, ustedes vienen, nosotros sabemos todas las notas. Sabemos cómo se le ocurrió esto a la persona que se le ocurrió. Si repitió esto, sabemos que lo repitió. Todas esas cosas sabemos. Bueno, por favor, señorita, usted me hace con swing el do, tatita, la, tatita, la, tata. Y usted me improvisa encima de eso, ¿no? Vengan, hagan cola acá, ustedes dos varones acá detrás. Vamos a escuchar un poquito. Ustedes conocen los cuatro bajos de jazz, ¿no? Haciendo cola, señores. Ahí está. A ver, es Luli, el do, mi sol, do, mi sol, la, do, tatita, y cuando quieras, chun, 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 en vez de tarita, tatita. O sea, el acorde completo de do, la, re, sol. Vamos a ver. Esa es la introducción. Estamos muy acostumbrados a improvisar encima de esto. En realidad no improvisa ella, son los dedos. Ahora que haga, que camine un poco. Que vengan para acá. Algunas repetidas, sí, muchas veces. Otras repetidas. Otras repetidas. Vos seguís tocando, ¿no? Cuando termine tu idea, te levantas y vas a seguir. Se está despidiendo. Ay, bueno, seguí. No. Esto, la música, nos pagaron para que no interrumpamos. Por favor, sigan. ¿No ven que había dos en la cola ahí que ya habían pagado para tocar? Dale. No me dos, chun, 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 tacha. ¿Escucharon qué improvisación? Despedite, sale para pedirle disculpas y te vas. Tac. Muchas gracias. Siga. Con la mano derecha. Yo no te hablo a vos, le hablo a tus dedos, ¿vamos? No, así no. Caminé. No son ellos los que tocan, son los dedos los que tocan. Los dedos caminan y ya está. Se ponen de acuerdo solitos. Atención, preparen el gran final. Yo también. Quédate acá. ¿Qué tocas vos? Bueno, una música de jazz que se llama Blue Cat. Blue Cat. Esa es la segunda parte.
señal, así se la clavas al dedo, así, así, así. Y vuelve la primera parte para despedirse. Para allá y saluda. Te pido la primera parte de una que vos sabés que se llama Big Blast, o sea, la gran explosión. Las patitas en el suelo, si se puede. Esa era la segunda parte. También la estoy estudiando. Ya se está acercando el momento de la despedida. Qué acordes más difíciles, ¿no? Vení mano, vení mano. Mano, 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 mano. Vamos, venga acá. Venga Manu y cada uno una flauta. Y venga para acá, para acá. Y cerca de acá, porque en una de esas, no sé. Les puedo pedir una cosa. Ustedes levántense, ustedes siéntense ahí. No les hablo a ustedes, les digo a ustedes. Sus dedos son los que tienen que tocar. Entonces hagan una conversación. Que este diga una cosa y el otro le conteste y le vuelve a decir otra cosa y le conteste. ¿Estamos de acuerdo? Y que bueno, no le va a hacer que le diga una cosa y el otro no le conteste, ¿eh? Mejor que le conteste. Vamos a ver, vamos a ver. Sigan, sigan. Y cosita. Que diga otra cosa diferente. Parece una canción conocida, me suena a algo que yo conozca. Y ahora los dos juntos, tocan juntos como si fuera un baile ya. Para que todos ustedes se den cuenta, las chicas lo saben, vengan acá chicas, ustedes saben que en realidad los dedos tocan cualquier cosa. ¿Hay que estudiar para que toquen los dedos? No, hay que decirles que toquen y listo. Si es un señor que pasa por la calle, yo le puedo decir, venga y toque. Le pagamos, si le pago, ven y toca, encantadísimo, ¿no? Bueno, ahora van a bajar con mucho cuidado y lo vamos a llamar. Chicas, chicos, chicos, vengan acá, vengan, vengan. Bueno. Después, vengan, ya está. Al final vamos a saludar todos juntos. Cuídense mucho. Por favor, acá lo llamamos a Toby y a Dante. ¿Por dónde anda Dante? ¿Está Dante? Ah, bueno. Dante, correte un poquito más para allá, sí. Como ustedes se dan cuenta, ahora acá estamos con estos, le damos la bienvenida a estos jovencitos.
Toby tiene 12 años y Dante tiene 13. Ahí tenemos otro de 13 que va a venir de después, ¿no? Así que ahora estamos, hemos cambiado ya de grado y de todo. ¿En qué año? Ah, los dos, miren la casualidad, los dos van a ingresar a una escuela donde hay música. Uno va a ingresar a Lesnaola, ¿no es cierto? Toby va a ir a Lesnaola. ¿Y Dante, a cuál vas a ir vos? Al Colegio de la Ciudad. Al Colegio de la Ciudad, donde va a haber artes y música. Así que me parece que estos dos muchachos, la música les gusta mucho. Toby se presentó el año pasado en esta misma sala, y por primera vez. Y Dante se viene presentando desde que es chiquito acá, lo conocemos ya de unos cuantos años. Bueno, hay una música que está repetida y no es por error. Es otra de las músicas emblemáticas. Es el solfeggetto del querido hijo de Juan Sebastián Bach, de Carlos Felipe Emanuel Bach. Es una de las piezas que nosotros usamos, en fin, pedimos, hacemos, estudiamos para que los dedos se disciplinen un poco. Vengan los dos solamente y después lo toca cada uno, pero quiero que les muestren el tema. ¿Quién se había puesto de este lado el otro día en casa? ¿Vos estabas de este lado? A ver, vos te... Esperá, sentate. ¿Tenés claro? ¿Vos lo tenés claro? El tema del solfeggetto en do menor de Carlos Felipe Manuel Bach, yo voy a hacer así. Taca, 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 taca. Por favor, no nos aceleremos, nada peligroso, solamente el tema, ¿va? Vamos, a ver, espera. Gracias. Bueno, déjalo a él. Bueno, fíjense, estos chicos, no sé si alguna vez se cruzaron en sus clases, pero el otro día sí se cruzaron porque vinieron uno después del otro. Y le dije, bueno, qué lástima que no la podemos tocar entera porque es una música que se mueve mucho de un lado para el otro y hay que realmente repasarla. Pero yo dije, por lo menos tocamos el tema así. Es bonito, ¿eh? Queda muy bonito. Bueno, ¿con qué te presentás vos? ¿Con el solfeggetto? Me parece que te presentás con el solfeggetto. Bueno, el solfeggetto es un rondó. Un rondó es una música que tiene un tema, que es ese. A veces está en ese tono y a veces está en otro tono. Y cada vez que viene el tema, hay como un episodio en el medio, pasa algo. Viene el tema y pasa otra cosa. Viene el tema, pasa otra cosa y viene el tema. Ya está. Eso es un rondó. Hacer un rondó quiere decir que viene round and round, cada vez vuelve el tema. Solfeggetto, Carlos Felipe Manuel Bach. La de aceleración, combatí la voz. Bueno, ustedes conocen, se escucha, ¿no? Ahí a ustedes lo tienen, al Toby de antes y al de ahora. En algunos momentos ya era el de ahora en que toca rápido, no tan rápido, y que toca así con todo el control del mundo, lo mismo que uno está en una ruta peligrosa. Y está el de antes, que era así, que le decía... ¿No? En realidad la gente se cree que tocar rápido es muy fácil, es muy difícil. Es más difícil tocar moderadamente, o sea, lento,
¿eh? No todo el mundo sabe, ¿no es cierto, che? ¿Eh? O sea, porque nosotros, yo le pido, y él se pide a sí mismo, pero es difícil, ¿eh? Tocar moderado. ¿Qué vas a tocar ahora? Adiós, Nonino, que es un proyecto de él. O sea, también son obras que están en proceso. Nosotros hace un año que nos conocemos y estamos, en fin, preparándonos para la Escuela Esnaola y o para la universidad, tratando, haciendo todo. Él siempre ha hecho música, porque le encanta y siempre le han enseñado y ha aprendido. Y ya ven el talento que tiene, ¿no? Además de ser alto, hermoso, lindo, todo. Bueno, pero no, ahora él está leyendo y está viendo que existe una técnica para tocar el piano, así como hay una técnica para jugar al fútbol o al tenis, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahora, adiós, Nonino. La versión es de él por momentos. ¿Vas a tocar el boogie? ¿Eh? Muy lindo. ¿Para qué sirven los conciertos? Para que los chicos nos den estas lindas sorpresas, todos. Para que a uno lo hagan sentirse así feliz de que las cosas que ellos pueden hacer solos ya. Él me dijo el otro día que quería terminar con una pieza que se las escuchó tocar y que acá se toca mucho en estos conciertos, que es el Boogie Boogie de Jimmy Dorsey. Lógicamente, una persona como él, ¿cómo no le va a gustar? Eso sí, una cosa. Pero escucha, pero no exageremos, ¿eh? No exageremos, ¿eh? El Boogie Boogie de Jimmy Dorsey. Que lo repasó. Resulta que él lo seguía tocando. Lo hicimos a principios de este año. Él lo seguía tocando. Y bueno, y me dijo el otro día. Sí, bueno, que lo toque, lo vimos un poco. No, cuando yo dije no exageremos, lo dije en serio, amigo. En serio. Bueno. Le voy a tener que hablar a los dedos. ¿Quién se banca esto? Segunda idea. Tercera idea, le faltaba.
Esta parece en rock, parece heavy. Ese es el tema final. Se acerca el final. Saluda, saluda. Bravo, bravo, bravo. Eso lo puso él. Ustedes ven que es indudable y es innegable que él es un tipo que tiene 40 y que, bueno, pero, por favor, me vas a hacer caso un poquito con el asunto de la velocidad, ¿no? Hacemos lo posible. Acá lo tenemos al Dante Briceño, que nos va a hacer también su versión. También es uno que se acelera así, pero no tanto porque me tiene a mí desde hace más años ahí detrás. Los chicos estos, todos los chicos que ustedes han visto hasta ahora tienen mucho estímulo de los padres en la casa, porque en las casas la música está muy valorizada, o porque son músicos, o porque se escucha mucha música. Él tiene, como el año pasado lo presenté diciendo que tiene un abuelo famoso, que es el doctor Rolando Benenson. Bueno, el abuelo famoso logró que él tocara La Tempestad de Beethoven, ¿no es cierto? La tenemos un poquito en el congelador a La Tempestad, por un poquito, pero ya tal vez el año que viene la toca completa para acá. Y en la casa de Dante siempre hubo y hay muchísima, muchísima, muchísima música. Y yo tengo una foto de él cuando era chiquito y tenía un año y medio, estaba tocando el piano, desnudito estaba tocando el piano. Y yo se lo muestro a la gente a veces, él no sabe que yo se lo muestro. Dale, Dante, ¿qué vas a hacer? Tocas el solfeggio moderadamente, vas a ver, el asunto que te lo banques. Que ustedes aprendan. Si uno se exige, a veces el hombro se endurece. Mejor que el hombro esté en su lugar. Que no le pase nada al hombro. Acá no hay ninguna competencia, acá es porque nos gusta la música y la hacemos. Estos chicos, los dos hacen música clásica y música popular. Cada uno con su grupo y los dos conocen todo lo que hacen, y conocen acordes por su nombre y su apellido. De pronto, si le hago un dictado a alguno, me olvidé hacerle un dictado a alguno de los chiquitos. Los chiquitos también hacen dictado todas las veces, todas las clases. En la despedida les hago un dictado. Tienen que hacer una adivinanza. A ver, le voy a hacer a él. Él no está viendo, ¿no? ¿Qué tipo de acorde es este? No sé si lo conoces. Él tiene oído absoluto. Oído, quiere decir que si yo toco notas acá, él me dice, como Charly García y como yo, decía. Tenemos oído absoluto. Entonces, decime. ¿Qué dije? Fa, re, la. Y me repetí la última parte. Fa, sostenido. No hace falta decir sostenido porque ¿en qué tono está lo que yo toqué?
En re mayor. Sí, señor, ustedes se dieron cuenta que nosotros sabemos, ¿eh? Inventalo, querido, porque esto es tan obvio. ¿No? Un momentito. Eso es lo que pasa, que hay que seguir al oído absoluto, hay que seguirlo formando. Re, mi fa. Fa, re, la, si, do, re. Ahí está. Pero es interesante que ver esta dificultad, porque nosotros estamos trabajando encima. No es una dificultad, es una cosa de maduración. Él de pronto, si yo toco dos notas, sabe qué dos notas estoy tocando. Por ejemplo, si yo toco ahí, ¿qué notas estoy tocando? ¿Recibiste alguna información de la de estratosfera? Sí, 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 y re, re mayor, re sostenido. ¿Es? Sol menor, sol. Ya está, sol menor. Cuando él no me contesta ok, yo paso, sigo buscando hasta que me contesta ok, bien, ¿no? ¿Usted se da vuelta para allá? Ah, sí, por supuesto. ¿En qué tono querés que te haga el dictado? ¿En do menor? Total, recién tocaste en do menor. Está en do menor. ¿Qué puede ser eso? Do, re, mi. Pero, ¿cantas el acorde de do mi sol? ¿Canta do mi sol? Do mi sol. ¿Canta? No, eso está hablado. Do mi sol. Exactamente, hay que cantarlo bien. Do mi sol. Ahora que dure más, del do, el mi, el sol. No, do mi sol. ¿Canta al revés? Sol, mi, do, no. ¿Canta dobles notas? Do, do, mi sol. Do, do, mi sol. Ahora al sol, ¿qué haga así? Sol, la, sol, la, sol. Hola, hola, sol. Bueno, ustedes se dan cuenta que hay trabajo, ¿no? O sea, que hay trabajo y va a seguir habiendo. Beatles a la carta. Los jóvenes que tienen algunos de estos chicos es meterse en internet y con la musicalidad que tienen y lo que saben, copian perfectamente del tutorial y pueden tocar Drive My Car, for instance. Vamos a ver. ¿Cómo, cómo? No era para nosotros. Ajá, vamos, toca Drive My Car. Sacado por él, mirando. Mirando era, ¿no? Sí. Y un poco lo vimos también en clase, pero mirando. Ponele todo lo que vos puedas ponerle. Afloja un poco la fuerza. Swing. Yo hablo. Esto le llaman ahora autoeducación. Pero hay mucha educación afuera de esto. Están los padres, están los maestros, ¿eh? Hizo él solo. A veces hace esto en vez de estudiar alguna cosa que le doy para que lea a vos. Ya se está despidiendo el Drive My Car. Y se vaya yendo. Qué larga despedida. Pedida. Mirá, saludá. Che, te están aplaudiendo. Me dijo la mamá la semana pasada, la mamá de Camila, la mamá de Dante, que estaban de vacaciones, ella estaba en otro lado y vos estabas acá, ¿no?
que la llamó para decir, por teléfono para decirle que se había sacado a Martha My Dear, y se la tocó. Entonces estaba exultante porque en una tarde, mirando el tutorial, se había aprendido Martha My Dear de Lennon y McCartney. Acá lo tenemos. Marta. La mamá se puso, él estaba tan feliz que la llamó por teléfono a la mamá. Y él se despide de este gentil público con otro, un hit, el quinto requinto de Génesis, que lo terminó de ver hace unos días. Levantate y saluda. Muchas gracias por esos aplausos tan entusiastas. ¿Por dónde está Gonzalo? Quiero por lo menos comunicarme con él. ¿Dónde está Gonzalo? Bueno, pero yo no lo hubiera pedido. Bueno, Gonzalo es un queridísimo alumno que también va a hacer una carrera musical. Tiene 23 años y ya me había dicho que no quería tocar. Entonces le dije que yo le proponía poner su nombre y las cosas que hace, cosas lindísimas. Es una persona muy sensible y es un chico encantador, que trabaja, tiene un trabajo diario y bueno, ahora va a ingresar en la Escuela de Música de Avellaneda. Es un encanto y hace cosas lindísimas, pero yo lo conozco desde el año pasado. El año pasado tocó en esta sala, pero yo no sabía que tenía, y se ve que prefirió, yo de todas maneras no lo hubiera forzado, pero le dije vení y después lo decidís ahí. Qué lástima que se pierde la última parte del concierto. ¿Por dónde anda el Freddy? Freddy, vale, Freddy, vení, subís por las escaleras.
Acá viene un Freddy que tiene 13. Y yo lo conocí este año a los... Este año lo conocí. Bueno, saludos. A vos te gusta la música, si vos querés tocar música vas a tener que saludar bien. Bueno, la historia del Freddy es así. Si yo me equivoco, corregime, ¿no, Freddy? Yo creo que él no tuvo un estudio de piano formal hasta el momento en que comenzamos, porque tuvo un querido profesor del colegio, el profesor de música, que lo acompañó y le fue enseñando cosas. Y lo demás lo aprendió él, no por el tutorial, mirando. ¿Vos era mirando también o bien o escuchando? Que vos aprendiste. Las dos cosas. Él aprendió, él sí que es un producto. Cuando yo lo conocí a principios de este año, él me tocó sus composiciones. Entonces se va a tocar. Lo conocí a través de sus composiciones. Y entonces estaba tocando el estudio revolucionario de Chopin y otras cosas así, muy grosas. Lógicamente que, en fin, uno no puede inventar la pólvora uno solo, es muy difícil. Para tocar esas obras tan difíciles hay que estudiar un poquito con alguien, ¿no? Así que, bueno, por suerte, este año él está leyendo, porque no sabía leer tampoco. Está leyendo, gran oído, gran oreja. Y el otro día hablamos y le pregunté algo de la música que escuchás, ¿no? Y me dijo que los autores que más te importaban, ¿de qué país eran? Alemanes. Eran los alemanes, y no sé, por supuesto que no cualquiera, ¿no? ¿Los músicos? Bach, Beethoven, Mozart, Schumann, Schubert, Chopin, Strauss. Chopin es polaco. Brahms, Orff. Bach, Johann Strauss, yo pensé que era Ricardo, Mendelssohn también. Me interesa mucho Mendelssohn. Bueno, comenzamos con una composición de él que la aprendió, que la inventó, porque él vive inventando, este año, y a la cual le pusimos de título, la bautizamos Preludio en Fa mayor. Es un preludio en Fa mayor. Los preludios son generalmente taca, 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 taca. El taca, taca viene después, tiene una introducción. La introducción está en Fa mayor y el taca, taca está en Re menor, ¿no es cierto? Y hay una modulación en el medio, ¿a dónde era la que del Re menor? El Sol menor. Claro, pasaba por Sol menor, o sea que más o menos, no, sabemos lo que está haciendo. Fíjense este preludio, dale. Y después vamos a ver alguna influencia de dónde puede haber salido, porque este le salió este año. Fue este año total, ¿no? No era del año pasado, de los que me mostraste al principio. Salió este año, ya cuando habíamos empezado a tocar algunas músicas. Esa es muy alemana, sí. Está en el tema en Fa. En ese momento estamos en Re menor. Ya se parece a un preludio.
la parte de sol menor. Toda la música que tenía dentro él, que tiene. Se está acercando al tono de fa que, donde él empezó. Es el acorde de fa. Variado. Ese final es nuevo, yo no lo recuerdo, pero todo lo demás es idéntico. Cuando vuelve el fa, pienso que ahora... Sí. A él le encanta, por él fuera... Vieron cómo corren todos igual, ¿no? Levantate, levantate y saluda. Ahí te están aplaudiendo. Bueno, ¿a ustedes no les parece que es interesante conocer qué es lo que le pasa adentro de las personas con la música? Esto pasó adentro de él, lo hizo, digamos, muchas cosas pasaron solas y otras cosas las hizo pasar él. Y yo quise presentarles a Freddy Storani tocando lo que él... así como se presentó a mí, ¿no? Pero después le ponía una cosita así chiquita para leer, no tenía idea. Para leer. ¿No es cierto? ¿Eh?
Pero entonces es el trabajo que él tiene que hacer. Y también todas esas peripecias, todas esas cosas que pasan en la obra de él, son como acrobacias, ¿cierto? Hay que entrenarse para hacer esas acrobacias. A mí me pareció que le hemos puesto esta obra tributo a Bach, porque a mí me pareció que coincidió, y él coincidió, vos coincidiste que algo de influencia de Bach tenía, ¿no? Bueno, toca el tema del Bach, pero no desbocado, ¿no? Pues así, taca, 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 ya. No. A la velocidad que yo te doy. Si yo fuera director de orquesta y vos sos de la orquesta, yo quiero así, taca, 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 quiero con un swing tranquilo. Que coincidan los bajos con los altos. Es el famoso, sí, así. Ese es el tema del famoso, listo. El tema del famoso preludio en do menor del clave bien temperado, el número 2. ¿Cómo es la cadena de dominante? El la, mi re, sol, va, do, va, si, todos podemos seguir la cadena, porque sigue así, ¿no? Llega y se mete en un problema, llega a una especie de pantano, a ver, y del cual había que era como salvarse. Estos no son cuentos que yo invento. Eso es como yo leo lo que hizo Bach. Hay un momento en que el tipo empezó a bajar a ver del mi, la, re, sol, do, fa, si, mi, se queda por acá y se queda trabado. A ver, ¿cuándo está trabado? No sabe qué hacer. Está probando mis... No. El agente no los hemos entrenado para que sigan, que son todos salvatajes distintos. Primero dice, escucha, a la velocidad que lo puedan seguir. Taca, 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 no puede salir. Estamos por salir. Logramos salir del pantano. Por favor, en el momento que salimos del pantano, sol, si, re, fa, la. No, más clarito. Sol, si, re, fa, la, fa, mi, fa, si, fa, re, si. Fa, la, fa. Más claro. Esta no era obra preparada, pero. Y ahora viene un canon. Re, do, re, mi, do, re, do, si, do, la, do, si, do. Re, do, re, mi, do, si, do, la, do, si, do. Gracias. ¿Y cómo hace ya cuando llega a la cadencia final? El do. El do. Fa. El do va al fa. Fa. Vuelve al do. Sol. Genio, genio. Va, total. Miren, cómo le copió él, ¿no? Ajá. Él está estudiando, esto no formaba parte de su... No formaba... Entonces, a él hay que darle no solamente las pavaditas estas que lee, que puede leer, sino cosas que le interesen. Y una de las cosas que él empezó a tocar fue el estudio en 6... Número 6, en mi bemol menor de Chopin, del Opus 10. Entonces, a pesar de que otros profesores me criticarían, me dirían, este chico no, todavía no está preparado, no tiene la técnica para esto, no, él le gusta, es proyecto de él. Y se lo hizo para ustedes, para este concierto. Se tocó ese lírico tema del número 6 en mi bemol menor. Sol, sol, fa, mi, si. Melodía a mi cielo.
empieza la parte dramática. A pedir con exigencia. La melodía es difícil sacarla. Pidiendo. Sol, sol, mi, re. Y ahora le dice tranquilo. Sí. Parece que un mundo de emociones en esos acordes. Se están ordenando los conflictos. Tema. Dificilísimo este. Suave abajo. Levantate. Me alegra mucho que él haya podido tocar y que ustedes les haya gustado y les hayan apreciado. Estos procesos no son formales, son informales, son diferentes porque es un proceso para él, especial para él. Felicitaciones, caballero. Con nosotros desde que era creciendo. Ahora tiene 16 recién cumplidos. Bueno, él va a hacer un pequeño recital con cosas muy, muy, muy bonitas. Es la primera vez que él hace una obra de Debussy, que es el arabesco, el famoso arabesco número 1. En mi mayor.
Está terminando el tercer año del Colegio Pellegrini, por supuesto que da exámenes, recibido, y hace música, tiene una banda también, está en la que fue antes la banda Zarabairas. Así que tiene mucha experiencia musical, Francisco. Y cuando yo dije agradecemos a todo lo que hicieron los padres, lo que están haciendo los maestros, lo que hicieron los primeros maestros, él fue primero a los cursos de musicalización de Pepa Vivanco, lo mismo que las negritas. Las negritas fueron a los de fleitas, al jardín musical, a los lugares donde se hace música en este país, en este Buenos Aires. Lamentablemente que se ha dejado de hacer en muchas escuelas. Lo segundo es una maravilla, es Marlos Nobre. Marlos Nobre es el Alberto Ginastera de Brasil, es el músico más famoso de la época nacionalista de Brasil. Y esta obra está dedicada a Ernesto Nazaret, que ha sido uno de los precursores del samba brasileño, se llama Nazaretiano. Es una melodía muy romántica, nordestina, o sea, de Bahía, Recife, Fortaleza, para arriba. Esa es la música nordestina. Y ha hecho una cosa muy bonita, Marlos Nobre, de hacer una melodía, ta-ta-ta-ta-ta, como un lloriño, pero mezclado con unas disonancias que son muy simpáticas. Y yo siempre le pido a Francisco que el swing que tiene el jazz también lo tiene la música brasileña, entonces que no se olvide y que, bueno, que no corra de más. El Nazaretiana de Marlos Nobre. De carne somos, o sea, cuando nos aceleramos, porque es humano eso, ¿no es cierto? No. Lo que pasa es que vivimos en una ciudad más que acelerada, lo que sería estar, qué sé yo, en México, en el Cairo, cosas así, ¿no? Aquí, pero de pronto nos metan ahí, ¿eh? Pero se dieron cuenta que era una canción muy bonita, ¿no? Re, si, re, si, do, re, mi. Re, do, si, do, la, si, do, la, si, do, re, mi. Re, do, si, la, si, re, si, la, sol, la, si, la. Tranqui. Y él, Horacio Salgán, el gran Horacio Salgán, siempre tocamos Piazzolla y por suerte ahora le estamos rindiendo homenaje a Horacio Salgán a través de don Agustín Bardi. El tango de Horacio Salgán. Tanguero, a ver. Thank you.
Bien. Que venga el hermanito. ¿Dónde está Jerónimo? Vamos. Que Jerónimo. El hermanito de 6 años que desde chiquitito estaba rodeado del piano, de las baterías. Venga. Dale, anda, tráelo. Venga, salude, por favor. Salude al público. Salude. De Miles Davis, All Blues. Blues para todos. Saluden los dos, saluden. ¡Ay! ¿Eh? Ustedes se dieron cuenta qué difícil que era Salgán, ¿no? No sé si se dieron cuenta. Es mucho más complejo que Piazzolla, ¿no? Que es más global. Bueno, muchas gracias por... Vamos a invitar ahora para el cierre. Gracias por haber tenido toda esta disposición para escucharnos, ¿no? Tenemos mucha música. El especialista del grupo es Demián. ¿Dónde está Demián? Cielecki. Digo el especialista porque ya él es un profesional, un colega. Y también estamos acá desde chiquitos. Bueno, este es un proyecto de él, La semana pasada estrenó, tocó
el concierto para clave y orquesta de Juan Sebastián Bach en sol menor. Así vayan ubicándose ustedes, yo ya me voy retirando mis cosas. Así que él es clavecinista, además de ser director de coro, además de ser tecnólogo, en fin, hace, no sé, bueno, esas dos bolsas. Solamente quería decirles que él tuvo la idea de ser acompañado no por piano, sino que la parte de la orquesta, Juan Sebastián Bach, él mismo hizo una reducción para cuarteto de cuerdas. Y entonces tuvieron la suerte de encontrarse Demián, el otro Demián, ¿no? Vos sos Demián, él es Nacho, Carolina, que está por acá, con el chelo, y Paula, ¿no? Así que han trabajado todos juntos. Este es un conjunto nuevo, promisorio, no estaba hecho, lo han hecho ellos. Así que vamos a tener el gustazo. Ustedes me van a aguantar a mí un poquito porque yo me voy a bajar para escucharlo desde abajo. Es bien difícil. El concierto en sol menor de Bach es el mismo que el concierto en la menor para violín y orquesta de Bach. O sea que Bach hizo esas dos versiones. Cuando lo hizo para piano le cambió la tonalidad. Tiene tres movimientos. El primero es un allegro, el segundo es un largo, ¿qué era el segundo? Es un andante. Y el último es un movimiento más vivo, es allegro vivace. Así que vamos a disfrutar todos. Perdón que voy a salir por acá. A ver. Thank you.
Hola. Bravo, chicos, bravo. Vengan todos los chicos acá, todos los que participaron, para saludar. Vengan. Bravo, chicos. Vengan a saludar todos los que participaron, por favor. ¿Dónde está Francisco? Francisco, ¿dónde está? Muchísimo, chicos, y muchas gracias al cuarteto. Cada uno de estos chicos está haciendo su trabajo y su estudio. Por favor, digan que cada uno su nombre y dónde está trabajando. Carolina, soy maestra jardinera y
que está trabajando en la escuela de pizzas de la tierra. Soy Maura, estoy haciendo la carrera de música de cámara en la Universidad de la Cruz. Bueno, estoy bien, ¿no? Así que tenemos gente de contratación en España. Participaron, por favor, acomódense ustedes solos, los chiquitos adelante. Muchísimas gracias a todos. Tocando con ganas, jugando, disfrutando y sabiendo lo que estaban haciendo. Ninguno era bonito de nada, porque si no, no se puede llegar a tocar como tocan ya los chicos más grandes, los mayores por lo menos. Y muchas gracias a ustedes también por estar juntos, por acercarse a nosotros. Bueno, ustedes ven lo que es este chico, ¿no? Yo no les pasé de todas las cosas que hace, además tiene una banda de fiestas y todo eso. Pero ya ustedes se conectarán con él. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias a todos.